En el cantón de Corredores sigue el aumento de casos positivos COVID-19. Es el cantón de la zona sur con mayor cantidad al día de hoy. Sobre este tema, el diputado Gustavo Viales fue claro que se necesitan extremar medidas en las fronteras de esta parte del país y otros controles para evitar que la cifra siga creciendo de forma exponencial. Al ser un cantón fronterizo con la situación que está ocurriendo en nuestro hermano país de Panamá, es necesario velar por mejor control fronterizo, mejor control en los diferentes establecimientos comerciales que están en la línea fronteriza y sobre todo atención a la ciudadanía que está viendo con gran expectativa el avance del COVID-19 en la zona sur. El legislador también destacó el trabajo que están desarrollando las distintas autoridades de la zona. El cantón de Corredores como alerta naranja por la pandemia del COVID-19. Esta es una situación que evidentemente genera una reacción entre las diferentes autoridades y nosotros hemos coordinado con el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud y autoridades municipales para coordinar acciones en la atención de la emergencia en el cantón de Corredores. Corredores está bajo alerta naranja.